Bueno, vinimos hoy a hacer el lanzamiento en el distrito de General Rodríguez de la convocatoria a juntar 1 millón de firmas para anular el DNU, que junto al proyecto de ley base y el paquete fiscal son las herramientas jurídico-legislativas que posibilitan el saqueo, la entrega y el ajuste a los sectores populares que encabeza Javier Milei. Hoy lo hicimos no solo desde ATE y de la CTA, sino multisectorialmente. Hubo gremios de la CGT, de la CTA de los trabajadores, también organizaciones sociales, porque para nosotros la unidad más amplia, la multisectorialidad, es la clave para convencer al gobierno nacional de que hay que cambiar el rumbo. No se puede avanzar en la industria, en la destrucción de la industria nacional, en despidos masivos, en el achicamiento del aparato productivo y solo beneficiar a las multinacionales y a los grandes grupos económicos. Hoy lanzamos la campaña y nos comprometimos a movilizar el día que se trate la ley bases, obviamente en oposición a la misma, porque plantea el desguace del Estado, la destrucción de la industria nacional y la precarización laboral extrema. Oscar, algo que me llama la atención y que no lo había visto desde la época de Mauricio Macri como presidente, y que la verdad que alegra mucho al pueblo trabajador, es la unidad de los gremios sin importar la central de trabajadores a la cual pertenezcan. ¿Esto te llama la atención nuevamente o lo ves como algo natural que tiene que suceder en estos tiempos? Lo veo con alegría, porque la unidad es un valor estratégico en esta etapa. Tenemos que evitar el daño que nos quieren hacer. Un daño que tiene como excusa una mayoría electoral que le reconocemos, pero que en su inmensa mayoría no votó por vivir peor. Y las políticas que se están llevando adelante es para desmejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso la unidad lo vivimos con alegría. El movimiento obrero tiene historia de unidad en las grandes luchas. La unidad, la valentía y la movilización hizo posible la derrota de una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica, como fue la dictadura militar en la Argentina. Y ahora estamos demostrando nuestra vocación de pelear, porque nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo de lucha y lo está demostrando. Cuando hay ajuste, nuestro pueblo pelea. Si además a eso lo nutrimos de unidad, la potencialidad de esa pelea para hacer cambiar de rumbo al gobierno es muy importante. Así que estamos muy muy orgullosos de este momento del movimiento obrero, y creemos que esta unidad, que es contra las políticas de ajuste, hay que animarse a transformarla en unidad para poner de pie en la Argentina una propuesta que se base en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción nacional. Me parece que esos tres ejes, junto a la justicia social y la democracia, son los ejes que hay que devolverle a la Argentina para rumbear para el lado de la felicidad de la gente que hoy no la está pasando bien. Oscar, otra cosa que vos comentabas mientras que charlabas con los compañeros de aquí presentes era acerca de el ir puerta a puerta, hablar con el vecino, saber entender y no cerrarle la puerta, que es algo que lo veo repitiéndose en muchos discursos de grandes dirigentes políticos, que me parece que es un mismo mensaje que está bajando la línea, digamos, opositora en general al gobierno, que es ir y charlar con el vecino, ir a buscarlo, entenderlo, comprenderlo y convencerlo, te diría un poco explicarle, tomarse el tiempo de explicarle todo lo que está sucediendo al que no entiende, y obviamente ir a buscar esta firma, ¿no? Que también es lo que hoy nos trajo acá. Sí, yo creo que hay que volver a patear en profundidad los barrios de la Argentina, a zambullirnos en el latido de nuestra gente. La mayoría de nuestro pueblo, insisto, votó por vivir mejor. El gobierno nacional está transitando el camino de no vivir mejor. Está claro que quienes no lo votaron es más fácil convencerlos en el camino de la lucha, pero también hay que abrirle el corazón y los brazos a aquellos que votaron a Javier Milei con la esperanza de vivir mejor de lo que estaban viviendo. Y esto no sucedió. Me parece que hay que construir una nueva mayoría que no se base en el reproche al otro, sino que se base en abrirle los brazos y construir entre todos un camino donde el trabajo vuelva a ser el ordenador de nuestras vidas, el realizador de nuestros sueños, donde la producción nacional, el pequeño productor, pequeño comerciante, pueda realizarse en esta tierra, contrate trabajadores en blanco, que estos trabajadores estén bien pagos, que aumente el consumo y que entonces volvamos a hacer lo que alguna vez fuimos en esta Argentina, que fue un ejemplo en Latinoamérica, donde la clase media vuelva a tener la expectativa de que sus hijos estén mejor que quienes hoy habitan estos suelos. Eso es si rumbeamos hacia una Argentina que de la mayoría, donde el trabajo vuelve
hacer la posibilidad de realizarlo nosotros y nuestras familias. Por lo pronto, la CTA Autónoma en este caso continúa, bueno, buscando las firmas. La idea es llegar a un millón de firmas. Dos cosas: las firmas, un millón de firmas para presentar en el Congreso. Necesitamos que se anule el DNU, no que se derogue, que se anule. Vos explicabas la diferencia entre derogar y anular. Deroga, mientras estuvo en vigencia el DNU, todas las troperías que se hicieron con el DNU se van a mantener vigentes. Ahora, si se lo anula y se lo declara inconstitucional, todas las troperías que se hicieron hasta su anulación tienen que retrocederse, tienen que volver al estado original, y entonces se evitan muchas de las cosas que están sucediendo y que aumentan las dolencias de nuestro pueblo. Y por otro lado, declarar el estado de alerta y movilización distrito por distrito para que el día que se trate el proyecto de ley bases, que es otro aspecto del ajuste a los sectores populares, sea masiva, que millones de compatriotas hagamos lo mismo en el mismo momento, que esa es nuestra fuerza para hacer que los legisladores no voten en contra del pueblo, sino que voten a favor.